nuevamente al Dayercito saliendo de noche. ¿Por qué? Porque recién a esta hora me libero. ¿Sí o no? Permiso. 3, 2, 1. No, go. Como siempre, buscando los lugares más ruidosos. Ok, ahorita me encuentro exactamente en la Alameda 28 de julio. Estoy acá con mis patitas fixeros. Hoy, lunes 21 de septiembre. Bueno, hoy estoy acá para hablarles de un tema específico. Está relacionado al tema de las casacas, casacas reflectivas. Antes que nada, obviamente agradecer al auspicio, ¿no? Es una casaca totalmente deportiva, reflectiva, así que pueden ver por atrás. Bueno, ahorita estoy grabándome, pero tiene un par de alitas, como verán en esta foto que aparece acá o acá. Ok, tiene alitas, la que me permite ser visible a varios metros de distancia. Entonces, los colores que tiene son bastante variados y bastante reflectivos. Yo he escogido el menos reflectivo posible y ya les expliqué por qué, porque soy un emo. Simple. Pero aún así, esta franja que tengo acá en la espalda me permiten poder ser visibles a varios metros de distancia. Hacia atrás, hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás. Yo hoy tengo la oportunidad de mostrarle a la persona que es la creadora, la fundadora de esta marca Cleteros.que, de esta casacas reflectivas para ciclistas y para todo tipo de deporte. Estoy con Nati. Hola, chicos. ¿Qué hola, tal? Hola, Cleteros. Algo curioso, Nati pertenece al grupo, ¿cómo se llama? El Cartel, que es un grupo de WhatsApp que está por ahí. Ok, totalmente pintero. Y yo hace poco acabo de descubrir que ella era la creadora, fundadora de esta marca. Yo antes, si ustedes ven mis comentarios, han visto que varias personas me han preguntado dónde consigo una casaca reflectante, amarilla. Yo he recomendado esta marca, pero ni enterado que era de ella. Entonces, obviamente feliz por eso, por el emprendimiento. Genial, productamente peruano. Nati, coméntame, ¿qué se trata esta marca? Gracias, amigo. Sí, bueno, es un emprendimiento. Esta es una idea que yo ya vengo manejando desde mucho tiempo antes de que haya pandemia, porque yo soy ciclista ya hace 2 años, ex montañera, ahora fixera. Ay, ay, ay. Y bueno, la pandemia me impulsó a reactivar todo, recrearme, digamos, y nació Cleteros.co, es mi hijo. Gracias a Dios he tenido el chance de poder inscribirle en Inecopi, y es mi marca, legalmente. Así que nada, mi idea es ampliar un poco más y tener productos para satisfacer los gustos de todos los cleteros. Y a precios accesibles, ¿no? Porque ahora el mercado, con esto de la pandemia, el mercado de todo lo que es artículos de ciclismo está muy, muy, muy sobrevalorado. Y la idea es que todos puedan tener artículos de seguridad y que sean cómodos a la vez, ¿no? Y se vean bien, ¿no? Exacto. Hay para todos los gustos. Hay colores neón, súper reflectantes. Hay colores oscuros para los darkies, como acá la gente que le gusta usar oscurito. Y nada, comencé con las cortavientos. En este caso, la que tiene Aldair es una cortaviento multisport, digamos. Es para todo tipo de deportes, porque tiene la capuchita, así que se puede usar para running, para correr en un día de lluvia, ¿no? Súper cómoda. Y también estoy ahorita, tengo mi nuevo bebé, que es una casaca especialmente para ciclismo. Y muy pronto va a salir a la venta, ¿no? Y también los politos que tiene Aldair. Chévere. Acá puede ver, este es un polo, ok, sí, no con las partes de la bicicleta, con una descripción bien simpaticona. Y no solo eso, sino que este blanco que ven acá es totalmente reflectivo. Aunque no se nota, ¿no? Aunque no se nota, pero en realidad ya lo he probado, La sorpresa. Ustedes se van a dar cuenta cuando es reflectivo, cuando se ponga enfrente, por ejemplo, en un paradero, en un semáforo, y todas las luces, los faros, los carros le reflejan a ustedes. Ahí se van a dar cuenta que realmente es reflectante. Exacto. Ah, está libre.
Disculpe que esté tan cerca de la cámara, pero es para que me escuchen, ya que hay bastante ruido por acá. Tienes que saber que las casacas reflectivas son muy, muy importantes, especialmente de noche. Ustedes saben que hay bastante tráfico, los carros a veces se meten como realmente quieren, o a veces ustedes también se meten como realmente quieren, hay que ser honestos. Entonces la idea es que estemos completamente visibles, ¿ok? Si ustedes eligen colores neones, obviamente ustedes ya... De repente algunos de ustedes ya habrán visto esa imagen, ¿no? De... que les habla un poco sobre qué tan importante es tener algo reflectivo y cuántos metros de distancia te vuelves visible con estas prendas. Entonces, eso ayuda bastante, ¿ok? Y acá les dejo una opción para que ustedes puedan ver los modelos, puedan entrar a su página de Facebook y ver los colores, los modelos, que son bastante chéveres, en serio. Entonces, ahora, otra de las razones por la cual estoy acá es porque... ¡Eso! Una de las razones por la cual estoy acá... ¡Epa! Una de las razones por las cuales estoy acá ahorita es porque, aparte de poder grabar un poco de lo que es esta casaca, vamos a sacarle un poco de fotos. ¿Qué tal? ¿Qué? Carajo, se van sumando los fixeros. ¿Qué está? Me muy bien, weón. ¿Cómo me distraigo? Me distraigo bastante. Ok, una de las razones por las cuales estoy acá es que voy a aprovechar también el tiempo, la noche, ¿no? Para poder sacar algunas fotos de los productos de Nati y las casacas, ¿ok? Como sabrán algunos de ustedes, también soy fotógrafo, entonces... Digamos que vamos a aprovechar ahora para sacar unas tomas, ¿ok? Aprovechando la noche, ¿no? Y para darle un poco de variedad también a las redes sociales de Nati. Y nada, voy a empezar a buscar un lugar exacto para sacar algunas fotos. ¡Uy! ¡Ese! ¡Ay! ¡Madre! Ya estoy cerca, acá me ¡bro! ¡Ay, ay, ay! ¿A quién tenemos por acá? A los años, brother. El loco Ancón. Si alguno de ustedes sigue el movimiento fixero y no ha escuchado sobre el loco Ancón, es porque todavía le falta conocer algunas cosas. Ese brother es una de las personas más locas que he conocido en mi vida. Y pero bueno, vamos a aprovechar ahora para salir a jugar un toque. Y nada, me imagino que vamos a ir un toque al centro para aprovechar y sacar fotos de las casacas. Así que vamos para allá. ¡Vamos para allá! Los 12 discípulos, hermano. Ya vamos. Vamos por allá. ¿Por allá, no? No, por allá, perdón. Ya empezó ya. El gallinazo. Va. El gallinazo fixero. Por acá. Bonito. Qué bonito sale la bici, carajo. Sale su fotito. En 3, 2, 1. Bueno, voy a salir Alan. Sale la foto en 3, 2, 1. Listo. Ahorita hemos estado aprovechando de tomar algunas fotos. Nos ha ayudado el serenazgo con sus luces, ha sido increíble, en serio. Y bueno, Natalie, explícame, esa casaca, que ese es el nuevo modelo, hola, ¿cierto? Chicos, sí, bueno, este es mi nuevo bebé del que estuvimos hablando, no César, pero la casaca que estuvimos hablando más temprano. Básicamente, esta es una casaca específicamente para ciclismo, como pueden ver. Tiene unos cierres especiales, que tienen grip para poder subirlos y bajarlos. Van a ver las cintas reflectivas que vienen cosidas a la casaca y al cierre. Vas a tener los clásicos bolsillos que tienen todas mis casacas con cierrecito para guardar moneditas, ¿no? Ajá. Ahora, el detalle es que no tienen capucha. Claro. Se adapta al cuello, te protege. Y por ahora, este es un prototipo aún,
No tenemos la reflectiva atrás, pero planeamos poner una reflectiva fija aquí también. Ajá. Esta solapa sirve a modo de ventilación. Perfecto, como pueden claro. ver, las casacas siempre mías siempre tienen un forro interno que ayuda a condensar el sudor, porque lo atrapa y lo evapora. Sí. Y tenemos ese, Catán, ese la estrella, plus. Nuestro plus. Super mega cierre. Un bolsillo. En donde podemos guardar todo lo necesario para una buena rodada, ¿no? De repente no queremos cargar un canguro, no queremos cargar una maleta, una mochila. ¿En cuánto tiempo sale esta casaca de venta? Este mes, chicos, con fuerza, lo antes posible. De repente en un par de semanas ya van a estar a la venta. Vamos a estar anunciándolo por las redes sociales. Ajá. Faltan solamente poner las reflectivas, unos pequeños ajustes y la casaca sale al mercado. Perfecto. Y les voy a avisar. Redes sociales, Natalie. Sí, Cleteros Co. En ambos, Facebook e Instagram, nos pueden ubicar, nos escriben. También ahí está mi número de WhatsApp en la página para que se comuniquen directamente conmigo. Y nada, felices de atenderlo, chicos. Perfecto, gracias. Gracias. Bien, ahí con el modelo, papilón. Ya se quedó, y ahora chápalo para que te dé la casaca. ¡Hola! Vamos, bro, ya, vamos. Vámonos. Que nos están esperando. Bueno, ya, salieron algunas fotos, simpaticonas, y ahora vamos a seguir, pues. ¿Qué hora es, Ok, se murió la batería de mi GoPro, nada, ya salió las fotos. Y nada, nuevamente lo repito, siempre por favor vayan con casaca reflectiva en la noche para que los vean. Manejen con casco, usen casco. Y como siempre, salgan a rodar. Es todo por hoy, nos vemos quizás mañana, así que ¡aplausos! A ver, ¿qué ha pasado, Ronald? Cuéntame también. Aquí, con la gente enseñándole el piñón y la cultura sixera. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas del piñón fijo? Que están todos locos. Me paso todos los dientes con esa vaina. Me cago en la mía, mejor. Vas a ver, vas a caer, fico mucho, pero vas a caer algún día, algún día. Míralo, 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 míralo. No, porque estamos escuchando perreo, la respuesta es simple. Ronald, ¿qué cosa es hoy día? Exacto, esa es la respuesta simple. Perreo, nada más. Es más, creo que se ha puesto bautizado.